Colegas maliciosos, hemos regresado a Monster Legend, claro que sí. Y bueno, en esta ocasión debemos comentar, no, colega, ¿qué ha pasado? Kato, has desaparecido, estás ausente del canal. Sí, colegas, mil disculpas por eso, ¿no? Kato, nos estás olvidando, por favor, ¿qué ha pasado? Colegas, tengan en cuenta que estaba trabajando en el videito de cómo obtener 3 tandas de videitos en el cine por día. ¿Se puede hacer eso, colegas? Se puede. Bueno, pues me hubiese gustado ya subirla porque también ya tenemos activos lo que sería fichitas extras para este Monster World. Pero tengan en cuenta que también serviría para lo que sería fichitas extras para alguna quest, ¿por qué no? Células extra o también reliquias en su defecto. Así que esperen esa guía con ansias que va a servir para el futuro, ¿no? Ahí está, pues, colega, ahí está. Lo malo es que perdí 2 o 3 de esos clips, también bastantes de esos audios. Tranquilos, no es algo catastrófico, voy a recuperarlo y en el transcurso de esta semana lo voy a estar subiendo, ¿no? Bueno, aparte de lo que podíamos comentar eso, pues vamos a comentar esto, colega. Claro que sí, se activó justamente esto, el calendario para esta semana, proporcionado por lo que sería Monster Legend Community, la página oficial de Monster Legend, en la cual podemos visualizar, miren esto, colega, miren esto, el día martes ya tenemos esto activo, la mini progresiva para conseguirnos a Undertaker, un monstruo, si no equivoco, tiene mecánicas de inmunidad ante la posesión y resucitar a los aliados. Monstruo regular, sinceramente regular para estos tiempos, pero ahí lo tenemos para las personas que lo deseen. Día miércoles, y el día miércoles se vienen eventos diferentes y nuevos, bastante buenos. Ahora te voy a explicar por qué. Porque estábamos visualizando unas semanas antes esto, ¿no? Justamente esta imagen. Acá lo tenemos, el evento de monstruos, el cruce de monstruos tops. Los padres se encuentran en la parte izquierda y los resultados en la parte derecha. Tengan en cuenta, colegas, tengan en cuenta que esta imagen se encuentra en las 2 páginas de Monster Legend SF. La primera es Monster Legend SF, la comunidad, el grupo, y la segunda es Monster Legend SF como página en sí. Bueno, los 2 enlaces se encuentran en la descripción, así que los invito a que se unan en la misma. Ahora, pues, ahí lo tienen, colega, ahí lo tienen. Los padres en la parte izquierda, los comodines en la parte superior, como estamos viendo, y los resultados, que viene algo especial, que en cada combinación podríamos obtener también a Synapticus, el nuevo monstruo de control del atributo metálico. Así que pues, la recomendación es que si tienes los padres de cruce, pues al menos intentes hacer los cruces, porque también te regalarían fichitas para este laberinto, ¿no? Bastantes formas de ganarse fichitas extra, como estábamos viendo. Pues eso sería prácticamente todo para el día miércoles. Y tengan en cuenta que aparte, pues aparte de eso, pues se viene esto, la progresiva de equipamiento de las Arvin. Se estaba comentando mucho que sería una progresiva, y acá lo tenemos, colega, acá lo tenemos. Vamos a podernos ganarnos una reliquia de diamante exclusiva. En este caso llevaría el nombre de este monstruo, una espada nueva. Y ojo, colega, ojo, que en el transcurso de esta también vamos a ganarnos lo que serían cofrecitos de bronce y de plata también, ¿por qué no? De oro. Bueno, muy importante, ¿vale? Si tienes la suerte de la malicia, pues un milagro, te toca una de diamante más. ¿Qué quieres que te diga? La malicia hace milagros. Ojo, tengan en cuenta que al ser un evento progresivo nuevo, pues llevaría mecánicas un poco diferentes. Y depende de eso, ¿no? Ustedes inician la recolecta puntual a la hora en la cual inicia este evento progresivo. Y luego, después, yo voy a estar tratando de subir una guía lo más antes posible para que ustedes avancen con mayor seguridad. Tengan en cuenta eso. Vamos a pasar de día, colega. Vamos a pasar de día. Tengan en cuenta que el día viernes y el día jueves también sería prácticamente lo mismo que el día miércoles. No tenemos variante. Y bueno, pues, colega, debemos estar preparados. Muy preparados, porque el día sábado, oh sí, colega, el día sábado, justamente en fin de semana, se vendría esto, la nueva maratón. En esta ocasión es la maratón del día del juicio. Y por qué no, un nuevo evento de cruce. Ahora te explico de los dos, pero primero vamos con esto. En la pantalla de carga, acá la tenemos. En esta ocasión sería este nuevo monstruo metálico el que nos podríamos ganar en esta maratón. Tengan en cuenta que las habilidades de este monstruo ni el nombre se encuentran filtrados. Aún así, después, yo supongo que después vamos a estar subiendo, no un análisis, sino una descripción del monstruo. Vamos a estar explicando un poquito más, hablando, ¿no? Charlando un poquito acerca de este pequeño, curioso monstruo. Ahí lo tenemos, colega, ahí lo tenemos. Ahora, aparte, se vendría también un evento de cruce de Lazarbin especial, colega, muy especial, porque acá tenemos los padres en la parte superior. Serían Son Cookie y, ¿por qué no?, Baron Traitor. Ahora los resultados también obtendríamos a Devastres y, ¿por qué no?, a esta pequeña monstrua, si no me equivoco, es Lady Gaga. Lady Gaga, yo le llamo así, Lady Gaga, pero es Madame Fusion. Son 2 monstruos bastante buenos, y la característica de este evento de cruce es que si te sale el monstruo, obtienes 5 células de Lazarbin. Si no te sale, pues tranquilo, obtienes 2 celulillas de este monstruo,
pero viene bastante mal por el hecho de que tenemos también activo la maratón y debemos estar disponibles con la torre vacía para hacer las eclosiones y también los cruces, ¿no? Mal en esa cuestión, muy mal, pero bien para ir farmeando células de este monstruo. Las personas que decidan saltar esta maratón, pues ahí tienen, pueden hacer uso del mismo. Para las que tienen gemas, pues también tienen esa misma. A ver, vamos a pasar, colegas. Ya hemos terminado para esta semana, pero ¿qué ha pasado para la siguiente semana, colegas? ¿Qué ha pasado para la siguiente semana? Tenemos esto, Froma's Quest Breeding. Este es un evento nuevo y del cual no tenemos información. Tengan en cuenta que vamos a subir en cuanto tengamos un poquito de imágenes, ¿no? Eso tengan en cuenta. Pero lo que sí podemos describir es esto, Mini Maze Forsaken. Acá tenemos filtradas ya las imágenes de los monstruos, o bueno, en todo caso del monstruo Forsaken, que podríamos ir rankeando con un camino de tiempo limitado, un camino especial, un sendero, un laberinto. Acá está, colega, acá está el sendero de Wilbur, el monstruo renegado de electricidad, eléctrico. Y bueno, pues podríamos ir consiguiendo celulitas de este monstruo bastante bien. Y las recomendaciones para cualquier jugador es que si tú eres nuevo, viejo, veterano o bueno, eres un pollo, pues directamente te vayas por los nuevos monstruos Forsaken, porque después se van a venir eventos como estos para ir ganándonos células de este monstruo e ir rankeándolo en el futuro. O tengan en cuenta que si no tienes a este monstruo Forsaken, pues el sendero no te va a aparecer, nunca te va a aparecer, y bueno, pues estarías desperdiciando ese poderoso evento. Pues colega, eso sería prácticamente todo por el resto de este videito. Claro que sí, colega, claro que sí, no puedo añadir nada más. Muchas gracias, colegas, muchas gracias por la paciencia. Vamos a estar subiendo esa mini guía. No es una mini guía, es una super guía en la cual vas a poder ganar mayor provecho con tu Monster Wood. Así que atento a eso. Pues muchas gracias, colegas, muchas gracias. Suscríbanse, es lo más importante que ha pasado. Comparten ese videito, siempre ayuda. Bueno, pues no puedo agregar nada más. Te dejo un videito por acá, otro videito por allá, para que te sigas entreteniendo, colega. Muchas gracias por la paciencia. Bueno, pues hasta luego.